Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal de nuevo. Hoy tenemos un temazo. Un temazo que he titulado que tiene que ver con los controladores del poder. En realidad tiene que ver con los motivadores del control. Y hace referencia a un libro que se publicó el año pasado de un autor que se llama... Es un investigador, es un teorizador de la comunicación. Que se llama... Douglas Raskov. Y su libro, que es muy interesante, se titula La supervivencia del más rico. Lo he enmarcado dentro de ese podcast que tengo, que se titula Motivadores del control y que empezó con el libro de Orgo en 1984. Siguió con el libro de Huxley, un Mundo Feliz, La Esperanza y el Karma, Una Trampa Ideológica. Y ahí, animándome, animándome, lo llevé a unos cuantos vídeos más, como son: ¿Cómo saber si te están comiendo la cabeza?, religión, meditación, motivadores y psicodélicos. Vibración cuántica del día, la esperanza de un mundo feliz. élites extractivas y censura. La comunicación y el control. ¿Cómo nos manipulan? Y el último, en este caso el penúltimo, se llama Manual para liderar masas los adictos. Y creo que es importante hacerlo, por lo menos lo quiero hacer, porque hemos de estar atentos. Todas las ideologías, por lo menos las que yo conozco, que son muchas, igual que vosotros, todas, todas, nos han llevado a una especie de desastre. Inconformismo, injusticia. Degeneración del ser humano, índices de criminalidad altísimos, necesidad y control. Y digo todas porque son todas. Son el comunismo, son el populismo, es el capitalismo, es el fascismo, son las dictaduras, es el capitalismo. Sí, sobre todo el capitalismo y sobre todo el capitalismo tecnológico. Hace unos días, en un argumento con alguien, argumento, un intercambio de opinión, dije que el capitalismo había perdido sentido y en realidad lo sigo viendo así. No tiene ni pies ni cabeza hoy en día. Es decir, no tiene ni pies ni cabeza significa que no es capitalismo, sino que es control absoluto. Y lo del libertario, pues tampoco, porque también lo expliqué el otro día, dejar en manos de otros, como hemos hecho muchas veces, el futuro de la humanidad, pues a mí no me va mucho. En estas mismas ideologías están las religiones. El catolicismo, pff, crimen a tope, sí sí, mucha religiosidad, mucho misticismo, se apoyan mucho en eso, pero pff, a tope. También son perseguidos, vale, de acuerdo, ya no se persigue, bueno, ya no se persiguen, miento, digamos que el catolicismo ya lo persigue, ahora lo persiguen en Nicaragua, por ejemplo, o en países árabes. El islam, pff, lo mismo, eso siguen. El judaísmo también. El budismo, aunque no lo creáis, también. Entonces me parece importante, ya que nos quitamos el velo, nunca mejor dicho, que por cierto no han prohibido el velo en Francia, han prohibido otra cosa como el, no sé, esta cosa que se tapa. Tiene un nombre, no me acuerdo. Y están todos nerviosos, yo digo, pero nerviosos de qué? Y nos falta una parte que es la tecnológica, que es la economía de la atención, que es la economía de los grandes señores del apocalipsis, sí, que nos tiene a todos enganchados en las compras, cogidos nunca mejor dicho, de los huitos, que son pues Google, Facebook, Instagram, Facebook, TikTok, que es chino, y todos los que queráis. Luego están los pequeñitos, los pequeñitos que son también muy peligrosos, porque. Parece ser que no los conoce a nadie, pero mueve mucho. Y también está en de la inteligencia artificial. Así que quiero revisar con vosotros este libro. Voy a hacer una recensión, recensión, no sé cómo se dice, acerca de este libro que creo que es importante. Lo acaban de publicar en español, yo lo leí en inglés. Para saber dónde estamos. Que es importante saber dónde estamos. Para cuando. Se nos llene de. Oh, por ejemplo, también tenéis el documental este, eh, El Dilema Social, The Social Dilemma. Lo que pasa es que se nos, lo vemos, nosotros vemos cosas, leemos cosas, y luego nos quedamos ahí, así, fíjate, eh, hablamos con los amigos, como hago yo también, aquí, que sois mis amigos y amigas, y luego, pues, no actuamos. Pero no solamente en esto, también en las cosas de la mente, que es de lo que trata este canal, de las cosas de la mente cuántica, cómo trascender. Si estamos luchando de alguna manera, no luchando porque la palabra no es luchar, para entender nuestros sentimientos, nuestras emociones y nos cuesta un montón, imaginaros cuando contra esa fuerza que nos impele a no querer ser uno, que es lo que hacemos siempre, le añades lo que dije en el vídeo del otro día para celebrar un año de canal, cuando el tiempo, el espacio conspira, porque esa es la palabra. Para no dejarnos salir. Entonces es total. ¿Sabían que necesitarían guardias armados para proteger sus propiedades de las masas enfurecidas? ¿Cómo pagarían a los guardias cuando el dinero no valiera nada? ¿Qué impediría a los guardias elegir a su propio líder? ¿Los multimillonarios? ¿Habían pensado utilizar unos candados especiales en las reservas de comida cuyas combinaciones solo conocieran ellos o hacer que los guardias? llegar a algún tipo de collares disciplinarios a cambio de su supervivencia o quizás construir robots atentos a esto porque esta es la clave que hicieran las veces de guardias y trabajadores si es que esa tecnología se llegase a desarrollar a tiempo. Ahí fue cuando me di cuenta. Aquella sí era mi, si sí era una conversación sobre el futuro de la tecnología. Esto está en el libro de Douglas Raskov. Así que vamos a revisar un poquito el libro para que tengáis un poquito más claro de qué va esta película. El año pasado me invitaron a dar una charla en un resort de superlujo ante un público que suponía integrado por unos cientos banqueros de inversión. Nunca antes se me había ofrecido tanto dinero por dar una charla. La mitad de lo que gano en un año como profesor. Y todo por intentar arrojar algo de luz sobre el futuro de la tecnología. Nunca me ha gustado hablar sobre el futuro. Los actos en forma pregunta y respuesta tienden a acabar siendo como una especie de juego de salón en el que se me pide opinar sobre la última palabra tecnológica de moda. Como si fueran indicadores para potenciales inversores. Cadena de bloques. Esto es el Bitcoin Impresión 3D o CRISP. Rara vez tiene el público un interés real en aprender acerca de las nuevas tecnologías ni sobre su potencial impacto, más allá de poder discernir entre invertir o no en ellas. Pero el dinero es lo primero, así que acepté el bolo. A mi llegada pensé que me conducirían hasta el camerino, pero en el lugar de colocarme un micrófono o llevarme hasta el escenario, me dejaron sentado ante una mesa redonda e hicieron pasar a mi audiencia. Cinco tipos súper ricos. Sí, todos ellos varones y de las altas esferas en el mundo de los hedge funds. Después de intercambiar unas breves palabras, no tardé en advertir que tenían nulo interés en los contenidos que me había preparado sobre el futuro de la tecnología. Venían con su propia batería de preguntas preparadas. Empezaron... Planteando cuestiones bastante, bastante inocuas, tales como Ethereum o Bitcoin. ¿Es real la computación cuántica? Sin embargo, sin prisa pero sin pausa, fueron escorando sus preguntas hacia los temas que verdaderamente les preocupaban. ¿Qué región se vería menos afectada por la crisis provocada por el cambio climático? Nueva Zelanda o Alaska. ¿Realmente Google está construyéndole a Ray Kurzweil un hogar para albergar su mente? ¿Logrará su conciencia sobrevivir a la transición o, por el contrario, perecerá y renacerá una completamente nueva? Y, por último, un director general de una agencia de bolsa comentaba que estaba a punto de terminar de construirse un búnker y lanzó la pregunta, ¿cómo conseguiré imponer mi autoridad sobre mi guardia de seguridad después del acontecimiento? Esto es importante porque el libro... Que tiene 13 capítulos, que os voy a traducir así por encima. Uno de ellos habla de estos búnkers. El primer capítulo titulado Que es el del búnker: Estrategias de búnker de un billonario. La ecuación del de aislamiento. Adquisiciones. en el umbral del nacimiento, es decir, siempre estás seguro que estés en tu burbujita tecnológica, fuera de la mente y fuera de la vista, los genes egoístas, la ciencia de la inmortalidad, deshumanización, estos son títulos de los capítulos, dominancia y extracción. Cuando no puedes ir más allá, ve hacia meta. La tecnología persuasiva. Visiones desde Burning Man. Burning Man es este encuentro que se hace celebrado hace poquito, que este año ha salido falluto porque ha llovido mucho, donde se juntaban de hace, desde los 80. Vamos, para que lo tengáis claro. Se convierte en una ciudad libre. Se convierte en una ciudad, es que además tiene ese nombre. Libre. Ahí se ponen de drogas hasta el culo. O lo, lo explico así en lenguaje callejero: los que habéis probado algo y estáis informados, y si no os sorprende hablar de drogas de esta manera, entenderéis hasta el culo de todo tipo. Bueno, de todo tipo no, sobre todo el LSD y mucha psilocibina. Y ahí, pues eso es un batiburrillo de lo mejor del ser humano. Pero también nos han vendido que desde ahí salen las grandes visiones del futuro. Google, los Google, Sergey Brin, Larry Page, todos han ido ahí, todos. El de Apple creo que también. Otro capítulo más es salvar el mundo, salvar el capitalismo. La resistencia no sirve. El karma cibernético que ellos controlan. Y el reconocimiento de patrones. Esos son los títulos de los capítulos, de los 13 capítulos del libro. Pero vamos a seguir con el tema. El acontecimiento. Este era el eufemismo que empleaban. Estamos de vuelta a esa reunión que tuvo con una serie de mil millonarios. El acontecimiento. Este era el eufemismo que empleaban para el colapso medioambiental, la agitación social la explosión nuclear, la propagación imparable de un virus o el momento en el que el hacker de Mr. Robot acabe con todo. Esta fue la cuestión que nos mantuvo ocupados durante toda la hora restante. Eran conscientes de que necesitarían vigilantes armados para proteger sus instalaciones de las masas encolerizadas. Esto es real, verídico. De ahí, repito, esa frase con la que he empezado acerca de cómo controlar a las masas, que la quiero leer de nuevo otra vez, que dice así, sabían que necesitarían guardias armados para proteger sus propiedades de las masas enfurecidas. Claro, si es que no son billonarios, son mil millonarios, doscientos mil, treinta mil, cuarenta mil, cincuenta mil, ciento mil pero es mucho más, no es eso, eso ya, eso ya, esa variable ya se ha convertido en meta. ¿Cómo pagarían a los guardias cuando el dinero no valiera nada? ¿Qué impediría a los guardianes elegir a su propio líder? ¿Los multimillonarios habían pensado utilizar unos, unos candados especiales en las reservas de comida cuyas combinaciones solo conocieran ellos? o hacer que los guardias llevaran algún tipo de collares disciplinarios a cambio de su supervivencia, o quizás construir robots que hicieran las veces de guardias y trabajadores, si es que esa tecnología se llegase a desarrollar a tiempo. Ahí fue cuando me di cuenta, dice Douglas Raskov, que aquella conversación sí que era una conversación acerca del futuro de la tecnología. Así que seguimos. Pero, ¿con qué iban a pagarles cuando el dinero ya no valiera nada? ¿Y qué impediría a sus guardias armadas elegir a su propio líder? Estos multimillonarios barajaban recurrir a cerraduras de combinación especiales, repito, para proteger el abastecimiento de alimentos que solo ellos controlarían o poner a sus vigilantes algún tipo de collar disciplinario a cambio de su propia supervivencia. E incluso crear robots capaces de servir como guardias o trabajadores, si es que daba tiempo a desarrollar la tecnología necesaria. Fue en ese punto cuando me di cuenta de que al menos para estos caballeros esos eran los temas que pretendían escuchar en una charla sobre el futuro de la tecnología, siendo el ejemplo de Elon Musk, o siguiendo el ejemplo de Elon Musk, y su, y su colonización de Marte, o el envejecimiento revertido de Peter Thiel, o el proyecto de Sam Altman. Y Ray Kurzweil de subir sus mentes a supercomputadoras se preparaban para un futuro digital que tenía bastante más que ver con la intención de trascender la condición humana y protegerse del peligro real y presente del cambio climático, el aumento de los niveles del mar, los grandes flujos migratorios, las pandemias globales, el pánico nacionalista o el agotamiento de los recursos que con la construcción de un mundo mejor se estaba provocando para ellos el futuro de la tecnología en realidad consiste en una cosa la capacidad de huida no es que haya nada de malo en las valoraciones superoptimistas sobre los beneficios de la tecnología para las sociedades humanas es que la actual tendencia hacia una utopía poshumana es algo muy distinto que tiene más que ver con una cruzada para trascender todo lo humano el cuerpo la interdependencia la compasión, la vulnerabilidad y la complejidad que, con cómo imaginar la gran migración de la humanidad hacia un nuevo estado existencial. Los filósofos de la tecnología llevan advirtiéndolo varios años. La visión transhumanista reduce con demasiada facilidad toda la realidad a los datos y concluye que los seres humanos no son más que objetos procesadores de información. Es la reducción de la evolución humana a un videojuego en el que alguien gana la partida al encontrar la ventanilla de salida, dejando que se unan al viaje algunos de sus mejores amigos. Musk, el de Amazon, el más Elon, Bezos, el de Amazon, Fiel, Zuckerberg. Estos multimillonarios son los presuntos ganadores de la partida de la economía digital. Vamos, más de lo mismo según la lógica empresarial de la supervivencia de los más aptos. Esto sería como un libertarismo, un libertarismo total. Para empezar, es la misma que alimenta todas estas especulaciones. Obviamente, las cosas no siempre han sido así. Es importante empezar a ver esto sin miedo y sin vergüenza y sin tener que... Eh, ponernos nerviosos por alguien que nos tache de comunistas. Esto no es comunismo, esto es una puñetera realidad que existe. Y sí, el comunismo es infumable, es deplorable y este capitalismo, que no es capitalismo, es terrible, porque va escondido del deseo, va escondido de una herramienta que es un telefonito. A día de hoy es más importante el teléfono ya que el ordenador donde nos miden la conducta y, como el perro de Pavlov, nos dan lo necesario para ladrar, comprar... Y cuando digo ladrar, digo ladrar, cuando nos cabreamos con alguien. Ladrar, comprar, cambiarnos de opinión y tenernos sometidos. Nosotros trabajamos todos los días con nuestro teléfono, sin cobrar, para estas grandes corporaciones que venden la publicidad. La publicidad que nos ha llevado a un hackeo mental que nos dice lo que tenemos que comprar. Y, lo, y todos nosotros pensamos que no estamos influenciados. Os digo ya así de claro, todos estamos influenciados. Todo el que tenga un teléfono no básico, digo solo para llamar, iPhone, lo que tú quieras, todos estamos influenciados. Y hablamos de que influencias de los niños, de la educación, todos estamos influenciados y enfermitos de esto. Todos estamos en un mundo feliz. Con un soma, todo el tiempo se ha confundido ya la separación de poderes. En lo estatal, en todos los ámbitos democráticos y no, país, y no democráticos, países democráticos y no democráticos están permeados y necesitan de las grandes corporaciones como son estas, la banca y otras tantas, y las eléctricas, básicamente, y las farmacéuticas, básicamente, para controlar el mundo ya no están por la gestión de la humanidad, están por salvarse ellos todo el tiempo. Y salvarse no es que vaya a explotar el mundo, que mañana podría explotar. Salvarse significa tener una masa gigantesca de esclavos que en algún momento tendrán que reducir, mirar al mismo Bill Gates, que le apetece mucho, mucho, pero mucho, reducir la población del mundo. Es interesante, porque si no son muchos, o la reduces, para el control o las robotizas. Obviamente las cosas, como digo, no siempre han sido así. A principios de los años 90, durante un breve espacio de tiempo, el futuro digital ofrecía un final abierto a nuestra imaginación. La tecnología era como un patio de recreo que permitió a la contracultura crear un futuro más inclusivo, distributivo y prohumano. Sin embargo, es más, Nació con una idea de libertad total, donde podíamos controlar a los estados nosotros como ciudadanos. Pero esto ya se ha acabado, ya no puedes decir me cago en Macron o me cago en la rey de Arabia. Pues fíjate lo que acabo de decir. O sea, tampoco No, en Francia no puedes decir eso porque te, la policía va a tu casa, ya lo he contado aquí alguien aquí. Y esos son países super el de la libertad, fraternidad, igualdad y todas esas cosas. No, 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 no. Es más, seguramente esto se lo ha grabado ahí alguien que esté grabando. Sin embargo, los intereses económicos establecidos solo veían en ella un nuevo nicho para la extracción de beneficios de toda la vida y demasiados tecnólogos fueron seducidos por las empresas unicornio. Pero es que esto existe todo el tiempo. Es que siempre hay un roto para un descosido. Tú puedes tener lo que tú quieras, pero alguien dice, pues no, mira, aquí yo me gano la vida, es que es muy difícil. Es muy complicado. Los escenarios del futuro digital pasaron a ser más como los futuros sobre acciones o los futuros de algodón. Un nicho ideal para hacer predicciones y apuestas, especulación. De modo que la relevancia de cada discurso, artículo, estudio, documental o papel en blanco solo dependía de que apuntara a un indicador bursátil. El futuro se convirtió no tanto en algo en lo que influyen las opciones por las que apostamos hoy, o nuestras esperanzas para la moneda de mañana, sino en un escenario al que estamos predestinados y sobre el que apostamos con nuestro capital de riesgo, pero al que llegamos sin más capacidad de acción. Básicamente es como votar. Este enfoque permite a todo el mundo librarse de cualquier implicación moral de sus actividades. El desarrollo tecnológico, que eso es importante, porque esto es el principio básico de lo que es una corporación. Ya lo expliqué también hace tiempo descubren los genios de la ley que el responsable no eres tú, sino es la corporación. Digamos que separas. Es aquí como cuando construyen casas en España, por lo menos en España, que es el sitio que más conozco, hay un constructor, hay un promotor, y las cosas se subcontratan. Claro, el que pone la pasta está pagando menos, pero subcontratan. Ha fallado algo, le pasa el marrón al otro, A él no es responsable. De esto se trata todo el tiempo. Este es el fin de la corporación. No ser responsable. Con lo cual, ya veis de entrada, a mí me encanta el capitalismo. Sí, me gusta el buen capitalismo. Entonces, cuando ya ves estas cosas, pues la cosa no va bien. No va bien porque ya te estás protegiendo porque vas a ser un pirata, que es engañar. El otro día también vi una, un audio de los que haces, he suscrito al canal de Edgar Tolle, donde un chico de. Que había hecho una maestría en Business Administration, administración de empresas, todas estas cosas, le preguntaba un poquito bloqueado que cómo integraba. Es más, es que le costaba al chico hablar porque era como, se sentía mal, se sentía como si, fuese, como si estuviese llamando hereje a lo que había escuchado. Le daba vergüenza y, y miedo. Vergüenza es una cosa, ¿no? Un sonrojo, más que vergüenza. Eh, pero no pone la pregunta: ¿cómo? A ver, estoy trabajando en, a nivel empresarial en el sector hospitalario y no, no hablaba porque tenía miedo a perder el trabajo. Y la respuesta de Edgar Tolé, pues a mí me pareció, pues eso, como que no. Como que no. Es que no se puede estar bien con Dios y con el diablo. Es complicado. Es que es donde estamos todos. Es muy complicado. Entonces Edgar también pues tiene esas cosas porque Edgar seguramente ayuda a mucha gente. Ayuda a mucha gente con lo que cuenta, eso lo tengo más caro que el agua. Pero Edgar Tole ya no es Edgar Tole. Edgar Tole es una fábrica. Es una fábrica importante. A ver, de Twitter, de Instagram, de Facebook, es una. Es in... Sí. Entonces tiene que gestionar. Estoy diciendo yo que no me gusta que Edgar Tolle... A mí me encanta que Edgar Tole gane. O sea, me encanta. Pues me parece de puta madre que facture, yo qué sé, 30, 70, me da igual. Lo que ocurre es que Edgar Tolle, Claro, es que no es un Gandhi. Porque Gandhi te puede gustar o no, podría ser incluso a lo mejor racista, en algunos puntos. Perdón, puntos, sí, 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 sí. Sí, sí, digo sí. Leer un poquito y veréis. Eh, pero el tipo monta a una rebelión. Claro, también es que lo matan, es que no hay uno que se salve. Entonces uno puede. A ver. Meter la manita. Fijaros, voy a decir algo que os va a sorprender. Del Papa Francisco. Tiene un punto, al que el otro día le di un poquito de, de, de cariño. Un cariño que a él no le gusta. Eh, porque, porque está con los rojos a tope, con los comunistas. Pero fíjate, tiene algo que es cierto. Que se atreve a hablar de. Este, esta desmesura de la que estoy hablando aquí ahora, que es este pseudocapitalismo, que es un nepotismo tecnológico de esclavistas. No se puede llamar ni democrático, ni se puede llamar capitalista, porque no se puede llamar así. Y esa parte, pues, oye, pues está bien, me gusta. Pasa que también, como hay que dar ejemplo, diría, coño, Francesco... ¿Venden la mitad del Vaticano todo lo que tienes ahí? Sí, si con que vendas la mitad. ¿Qué digo la mitad? Madre mía, la mitad. Un cuarto. Si habéis estado en el Vaticano, sabéis de qué hablo. Un cuarto de las obras de arte que hay metidas ahí por los techos, bajo los cajones, lo que no sabemos. Coño, pues algo. Joder, monta algo tipo tecnológico. Si es que tienes manos o sea, no solamente la fe, tus actos, pero claro, si rascamos un poquito más, hay un montón de libros de esto en el Vaticano nos daremos cuenta de que seguramente se salvaban los de las tecnologías y el Papa está ahí, fuera de la línea que fuera, porque también le gusta la mosca, la mosca es el dinero un ratito y el poder. Este enfoque permite a todo el mundo librarse de cualquier implicación moral de sus actividades. El desarrollo tecnológico tenía que ver cada vez más con la supervivencia individual que con una perspectiva de mejora colectiva, y lo que es aún peor, como pude comprobar, Cualquier comentario de advertencia en ese sentido te convertía a tu pesar en un enemigo del mercado o en un tecnófobo gruñón. Es tan gracioso esto, me ha recordado el tecnófobo gruñón, cuando algunos, muchos uh, influencers, sobre todo en el lado de la política o de los videojuegos o cosas de ese tipo, que hay muchos, o de la moda cuando alguien le criticaba algo decía los haters los haters entonces eran como ah entonces yo decía hostia puta qué locura o sea esto esto se está yendo de mano porque si alguien opina distinto eres un hater se hace y resulta que tienes el influencer que ya tiene millones que las marcas le pagan para que hable ciertas cosas pero bueno si el influencer gana de ahí todos trabajan para las tecnológicas les dan dinero o sea el influencer gana dinero pero la plataforma que le da el lugar gana mucho dinero. O sea, trabaja para él. Y nosotros, que somos, en algún momento dado, los que leemos y los que usamos, les hacemos ganar dinero a todos. El concepto no está mal, pero no está mal si por las horas de trabajo que hacemos, que han sido inducidas por el sistema de marketing digital, a nosotros también nos cobras, nos pagarán. Es decir, si yo estoy llevo unos cuantos años dando un montón de información acerca de dónde, cómo, con quién estoy, dónde viajo, qué compro, el número de mi tarjeta, el teléfono, cuántas veces miro esto, y tú lo utilizas, mis datos, gratuitamente, estoy dando datos básicos, o sea, están mucho más. Mucho más significa que ahora mismo si estoy mirando el ordenador, donde pongo la atención, eso se detecta, lo que estáis escuchando. O si tardas un segundo o dos segundos en un short y te quedas ahí enganchado mirando, eso lo detectan. Vamos, todo, amigos. Si eso se convierte en dinero, pues no estaría mal que todos cobrásemos dinero. Es más, una tasa fija. ¿No? Pues mira, y que tuviésemos la opción de decidir si sí o si no. Porque es que ahora... No puedes negarte. Es más, no puedes funcionar en un banco si no tienes teléfono. Y si yo no quiero tener teléfono, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No tengo. Supuestamente tenemos la libertad de no tener teléfono. Tener un teléfono fijo en casa, por ejemplo. Esto es lícito. Pero tú no te puedes mover en sociedad sin un teléfono. Esta es la puta realidad. De modo que la mayor parte de los académicos, periodistas y escritores de ciencia ficción, en lugar de detenerse en la dimensión ética del empobrecimiento y la explotación de la mayoría por parte de unos pocos, optaron por plantearse problemas más abstractos y elaborados. ¿Es justo que los agentes de bolsa utilicen drogas de diseño? ¿Deberían estar permitido poner implantes a los niños para que aprendan idiomas? queremos que los vehículos autónomos prioricen la vida de los peatones por encima de los pasajeros las primeras colonias de marte deberían regirse por un sistema democrático si cambio mi adn estoy debilitando mi identidad deben de tener derechos los robots por muy entretenido que resulte en términos filosóficos plantearnos este tipo de cuestiones lo cierto es que no contribuye demasiado a lidiar con las verdaderas disyuntivas morales que plantea el desarrollo tecnológico desatado en nombre del capitalismo corporativo. Las plataformas digitales han logrado convertir un mercado, ya de por sí explotador y extractor, Walmart, en una versión del mismo aún más deshumanizante, véase Amazon. Porque si tú comparas. No económicamente, aunque los dos son poderosos. Walmart with, con Amazon, pues lo de Walmart, yo por lo menos que tengo un pie aquí y allí, lo veo más. O sea, es como que te llega más la parte deshumanizada, solo tienes que ir a un Walmart para que te entre la tristeza, ¿no? Y de madre mía, cómo está la gente aquí. Pero resulta que tienes Amazon, que este, este es magnífico, porque como tiene que ver con todos. Con todo tipo de sociedad, el que tiene, el que no tiene, el que muere, el que no sé qué. Todos, porque todos compramos ahí, ta ta, 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 Por cierto, yo no tengo cuenta de Amazon. Todos, entonces no nos llega la parte deshumanizante de Amazon, que existe. El otro día, un líder argentino, peculiar también, que parece ser que puede ganar las elecciones en Argentina, decía, yo no voy a hacer negocios con ningún país comunista. Bien. Esto nos da que pensar, porque todas las democracias del mundo hacen, no negocios, negocios con los comunistas. Lo que pasa es que uno llega a un punto en el que parece ser que este blanco negro no existe como tal y nos toca, nos toca. Porque quien piense que esta persona, con todas sus buenas intenciones y que me parece muy bien lo que está haciendo, lo comparto mucho, y que tiene un punto de radicalidad, producto de la radicalidad que hay en ese país a nivel galáctico político terrible, 60% de gente viviendo en pobreza, es como, es como para echar a correr. Quien piense que esto no va a estar afectado por los grandes poderes, pues es que está ciego. La mayor parte de nosotros ya fuimos conscientes de los inconvenientes que plantea la automatización de los trabajos, la geek economy y la desaparición del comercio local. Y sí, el comercio local importa una mierda, en general. Yo vivo en una ciudad mediterránea turística a tope y, iba a decir un insulto, pero no lo voy a decir, los gestores que son de derechas de mi ciudad, en la época del turismo, cuanto más gente viene, cuanto más gente viene en barcos, cuanto más gente viene de otros países, de otras ciudades, cuanto más gente se pasea por la ciudad y compra, y compra en esa, en todas partes, en la parte de la playa y en el centro de la ciudad, ¿cuánto ocurre eso? No se les ocurre otra cosa que hacer unas grandes obras porque da trabajo en verano a los desempleados, lo siento, eh, por los desempleados, y les jode el negocio. El negocio sí, el negocio, el negocio que paga impuestos a la ciudad durante todo el verano, y más ya del verano, ya hasta cerquita de la campaña de la vida y les importa una mierda. Si ese fuese Amazon o Google, ese ayuntamiento no haría un carajo de nada porque le tendría pánico. Esto es lo que se repite todo el tiempo. Una cosa es la charlita medioambiental, los papeles, los plásticos, todo el mundo jodido con los plásticos y el medio ambiente, pero todo el mundo comprando Amazon como si no hubiese mañana. Y cuando te llega Amazon, te llega la cajita de Amazon, la bolsita de Amazon, el camión que viene de Amazon, que le ponen estos nombres tan fantásticos, es el momento de hacerte feliz cuando te llega el paquete. Pero nos importa una mierda, pero luego todos estamos preocupados. La Greta Thunberg, quien tú te dé la gana, niños con crisis de ansiedad. Iba a decir post-traumática no, post por, 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 el, por el clima. Todo el tiempo así. Pero el desarrollo a toda velocidad del capitalismo digital tiene un impacto devastador sobre el medio ambiente y la población más pobre a escala global. Ni la más pobre ya, toda. Las redes de trabajo en condiciones de esclavitud están detrás de la fabricación de algunos de nuestros ordenadores y smartphones. Mira, yo tengo uno. ¿Vais a ver? Estas prácticas están tan profundamente arraigadas que en una ocasión una compañía llamada Fairphone, fundada desde la base con la intención de fabricar y comercializar teléfonos éticos, acabó concluyendo que era imposible. Por desgracia, el fundador de la compañía se refiere a sus productos ahora como teléfonos más justos. Mientras tanto, la extracción de materiales preciosos y los residuos que generan nuestros dispositivos de alta tecnología, incluidos los coches eléctricos, las baterías indestructibles, para que lo sepáis, de alta tecnología digital, destruyen los hábitats humanos, que son sustituidos por vertederos tóxicos que acaban siendo recogidos por niños campesinos y sus familias. Que vuelven a vender los materiales reutilizables a los fabricantes. Pero es que ocurren cosas verdaderamente inauditas. El alcalde que hay ahora en Nueva York, que es demócrata, que es un morenito simpaticísimo, que está súper implicado con la inmigración, pero implicado, bueno, es que. Es que, es que cualquier blanco que le hable, el otro día estaban en el ayuntamiento y una persona le preguntó una cosa y aquel saltó. Luego tuvo que pedirle perdón porque, no sé, se sintió ofendido, le llamó que, que no lo señalara porque era un acto de esclavitud. Bueno, pues este señor que está proponiendo cosas como que los ciudadanos de Nueva York que tengan casas acojan en sus casas a los inmigrantes, cosas de ese tipo, es que son muy genios. Claro, dice: pero vamos a ver una cosa, amigo, ¿por qué no te los metes todo en tu casa? Claro, salía parda. Ahora mismo Nueva York, igual que San Francisco, son dos ciudades infumables. Y me encanta San Francisco, me encanta, me encanta California en general. Infumables. No hablemos ya del fentanilo. Ojos que no ven. Corazón que nos siente. Pero la externalización de la pobreza y del veneno no desaparece por el mero hecho de que nos pongamos unas gafas de tres dimensiones y nos sumerjamos en una realidad alternativa. Cuanto más ignoremos los, las repercusiones sociales, económicas y medioambientales, más problemáticas se tornarán estas. A su vez, esta situación genera una dinámica de mayor repliegue, aislamiento y fantasías apocalípticas, a la par que la necesidad de inventar desesperadamente más tecnología y planes de negocio. El ciclo se retroalimenta a sí mismo. Si cogéis el Silicon Valley, por ejemplo, que es lo que yo conozco mejor, y veis los índices de pobreza, cómo se han disparado. Pobreza no, ya más que pobreza. Gente que vive... Miles de personas bajo el puente, es terrible. Yo lo veo todos los años y va más, a más, a más, a más, a más. Y te das cuenta de que vive uno, esto es del 0,01% que controla el mundo, es que viven allí. Y, ¿Pero cómo es posible? ¿Qué ha pasado? Es inaudito. Cuanto más conjugamos o comulgamos con esta interpretación del mundo, más tendemos a ver al ser humano como parte del problema y a la tecnología como una solución al mismo. La propia esencia de la condición humana se considera cada vez menos como un rasgo definitorio y más como un virus. Las nuevas tecnologías se consideran como un algo neutro, obviándose el sesgo que encierran. Así, los malos hábitos que inducen en nosotros no son más que un menor reflejo de la corrupción de nuestra propia esencia. No sabemos controlar. Será cabrón. Como si la culpa de nuestros problemas radicara de alguna forma en nuestro salvajismo innato. Que está, está. Está porque no sabemos pensar. Y como sociedad nos hemos dejado siempre dominar por todos. Igual que la ineficacia del sector del taxi se soluciona mediante una aplicación que arruina a los conductores humanos, las molestas inconsistencias de la psique humana se pueden corregir mediante una versión mejorada digital o genética. En último término, de acuerdo con la, ort a la ortodoxia de la tecnología, que todo lo resuelve, el clímax del futuro de la humanidad llegará con la capacidad de subir nuestra conciencia a un ordenador. O quizá mejor aún, aceptar que la propia tecnología es nuestro sucesor lógico evolutivo. Esto yo lo, eh, ya lo he hablado esta semana con tres personas, que me además algunas, vamos, son personas que quiero, que les tengo una estima y que, que, que piensan que sí, pues puede ser que el ser humano vayamos hacia eso y te lo dicen se si acatan panchos. Digo, pero vamos a ver. Entonces pensa, ¿y se si acatan panchos? Vamos a evolucionar a hacer un ser de goma siliconado que no comerá, no cagará, no sé, cómo esto, cohetear de otra manera. No sé, por ejemplo, a mí me apetecería preguntarle a los marcianos, esta que hay por aquí ya, coño, ¿dónde venís? Hay bares. Salís por la noche, te lo digo de verdad. Es que yo te lo he pensado digo, ¿cómo vivís? Sí, por saberlo nada más. ansiamos entrar en la siguiente fase trascendente de nuestra evolución, como si fuéramos miembros de un culto gnóstico, mudando de cuerpo y dejando el viejo tras nosotros, junto con nuestros pecados y pesares. Las películas y series de televisión se encargan todo el tiempo de la representación de esas fantasías. Las series de zombies nos muestran un mundo posapocalíptico en el que la gente no es mucho mejor que los muertos vivientes y parece ser consciente de ello. Y lo que es aún peor, invitan a los espectadores a imaginarse el futuro como una batalla de suma cero entre los pocos humanos que quedan, en la cual la supervivencia de un grupo depende de la destrucción de otro, incluso la segunda temporada de Westworld... Basada en una novela de ciencia ficción en la que los robots corren por ahí enloquecidos, termina con una revelación final. Los humanos somos más simples y predecibles que las inteligencias artificiales que nosotros mismos hemos creado. Claro, ¿quién dice esto? Un humano. ¿Y qué quiere su humano? Controlarnos. Los robots aprenden que cada uno de nosotros puede ser reducido a unas pocas líneas de código y que somos incapaces de elegir deliberadamente. ¿Qué demonios? Hasta los robots de la serie quieren trascender los límites de sus cuerpos y pasar el resto de sus vidas en una simulación de ordenador. En fin, queridos, este es el tema de hoy. Interesante: ¿eh? Motivadores del control, la supervivencia de los ricos. Este libro que lo han publicado en español y que yo os recomiendo que lo leéis si queréis, si queréis, obviamente. ¿Qué va a pasar? Pues que lo leeremos y bueno, yo con que tengamos un poquito de conciencia de qué está pasando, por pues si un día hay que hacer algo, ¿no? Movernos, salir a la calle un poquito y evitar que se escapen y salir de esta tonía verdaderamente infumable. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día hasta mañana.